Debería de hacer, pero la hora de la realidad es algo complicado. En un pueblo todo el mundo se conoce y todo el mundo se da cuenta quién ha sido la que ha puesto la denuncia o el que ha puesto la denuncia. Se puede ir a la Guardia Civil a denunciar un hecho de malos tratos y para nada el nombre del denunciante tiene por qué salir a la luz si no se quiere. Que hay mucho maltrato, sobre todo a nivel psicológico, que no se denuncia. Piensa que el que tu novio te obligue a no ponerte una minifalda o no te obligue, o te obligue a no llevar un determinado de ropa es porque hoy cuánto te quiero. Perdona, pero te está maltratando psicológicamente y llegará un momento en que te maltrate físicamente en cuanto le lleves la contra. Todavía hay gente joven que tolera ser maltratada y todavía hay gente joven que considera muy normal el maltratar a su pareja. En Coín hay estadísticas que cada 15 días hay una mujer que se planta delante del cuartel de la Guardia Civil para poner una denuncia. ¿El titular es llamativo? Sí. ¿Es alarmante? Sí. Pero no deja de ser una triste realidad. Se le ha dado, se han hecho mucho hincapié en el morbo, en los detalles escabrosos del tema. ¿Cuántas puñaladas tenía la señora? Los medios de comunicación, por un lado, han ayudado mucho a esa conciencia social, por supuesto, y tienen una labor importantísima. Muchas veces se nos echan las culpas a los medios de comunicación. Nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo e informamos. O sea, estamos poniendo en la tele que si muere no sé quién, que si muere no sé cuánto. Termina la noticia y te pone a una tía fregando los platos con el lavavajilla no sé qué. Y de vez en cuando sí ponen a un tío súper tonto lavando el plato. Mujer, te quiero mucho. Lo que más importa es la fama, cuanto más rápida sea el ascenso a ella mejor. Hasta el padre, el profesor y la tele, pues la tele se lleva más del 50%. Los medios locales simplemente lo que hacen es reflejar una realidad. Y si esa realidad lleva implícita el que el hombre esté por encima de la mujer, pues se va a ver reflejado así. Ahora nos dicen que somos iguales desde muy pequeños. Los niños, yo tengo dos, y son súper machistas. Y la violencia en las aulas tiene muchísimo que ver. Manda lo que dice el hombre por encima de lo que dice una mujer. Me encuentro padres que vienen y me dicen que no saben qué hacer con su hijo. Y ante eso, pues ya te desarmas totalmente, ¿no? Se suelen asociar en pequeñas bandas, casi siempre son masculinas todas ellas. Esta deseducación que radica en la familia, como consecuencia de la incorporación de la mujer al trabajo, que tiene sus efectos positivos y también sus efectos negativos. Cuando dicen que tenemos que educar en valores, sí, educa en valores 5 horas, pero luego se van a la calle y si son los videojuegos que matan. Tú puedes decirle que todos somos iguales, pero en el momento que a tu hijo le deja hacer unas cosas y a tu hija no, pues ya ahí está fallando algo. Educación es familia y colegio. Si cuando llega a casa mi hija se encuentra con que su padre está sentado viendo el Real Madrid y su madre está poniendo de las tapitas y está preparando la cena y está que no se alcanza una oreja con la otra. Es absurdo. Pues lo que me sorprende del área de urbanismo, y concretamente cuando hablamos de urbanismo y mujer o género, es que es una cosa muy novedosa, que no se tiene en cuenta. Y sin embargo, la participación de la mujer en el área urbanística es muy importante. Desde que el urbanismo existe, pues a partir del siglo XIX, hasta hace muy poquito tiempo, la intervención femenina ha sido
ha sido muy poca, ¿no? Y hoy día tengo entendido que en las escuelas de arquitectura ya casi está al 50% el número de mujeres que de hombres haciendo las carreras, ¿no? Es una forma de concebir los espacios totalmente diferente. Incluso el diseño de una calle, el diseño de una plaza, el diseño de un espacio público. Él a lo mejor va concretamente a resolver su tema de que le gusta leer y quiere una biblioteca, o que le gustan los vinos y quiere una bodeguita. El funcionamiento vital de esa casa, al final, la que lo plantea y la que lo pelea es la mujer. No es que no se hayan dado cuenta. Es que un hombre, por ejemplo, no va con un carrito de la compra. Un hombre no va con un carrito de un bebé. Un hombre no va acompañando a una persona mayor, impedida, o una persona con algún problema de minusvalía. Todas estas experiencias que tiene la mujer acumuladas, como decimos, de muchísimo tiempo en la historia ya, ¿no? Cuando se vuelquen de verdad en el planeamiento urbanístico, naturalmente van a ser para bien no solo para las mujeres, sino para el resto, vamos, para el conjunto de la sociedad. Las grandes empresas que se dedican al tema del medio ambiente actualmente, me refiero por ejemplo a energías renovables, consultorías para calificaciones ambientales, etcétera, los grandes directivos y los grandes puestos de responsabilidad lo tienen hombres. Sin embargo, ¿quién lleva el peso del medio ambiente en la casa, en el hogar, en la educación? Pues un poco relegado a las mujeres, ¿no? Hemos sido educadoras, somos educadoras y seguiremos siendo educadoras. Enseñamos lo que hay que hacer y se lo enseñamos a nuestros hijos, se lo enseñamos a los que nos rodean. Las actividades que nosotros realizamos, visitas, campañas, etcétera, las realizamos para, por ejemplo, centros educativos, niños, niñas, y no tenemos una respuesta diferente, ¿no? Creo que vamos en el buen sentido. Y el lenguaje sigue siendo sexista. Algo fantástico y maravilloso es cojonudo, y algo absolutamente insoportable es un coñazo. La oigo y luego pongo una arroba. No es lo mismo. A veces se te hace un poquillo pesado decirlo. Pero también es cierto que lo que no se nombra no existe. Discriminación positiva es como es un término que suena muy bien. También habrá que preguntarle a más de uno qué significa la discriminación positiva, ¿no? Si hay discriminación, hay discriminación. No entiendo que sea ni positiva ni negativa. No queríamos simplemente por ser mujer ir en una lista, sino que ir por nuestra valía. La discriminación positiva a veces no te hace sentirte tan cómoda. No se trata de soltar privilegios, se trata de compartir. Ojalá no hiciera falta hacer ese tipo de discriminación positiva, pero estaríamos hablando de una igualdad real y efectiva. Que tengamos en cuenta que ya hay mujeres que parten de varios peldaños por debajo. Las mujeres con discapacidad que viven en el ámbito rural, las mujeres que viven en el ámbito rural, ta, 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 ta. El trabajo de la mujer por conseguir la igualdad real con el hombre no va en querer quitar al hombre de donde está, sino unirse al hombre y caminar juntos. Para que haya un cambio fuerte tiene que cambiar la mentalidad de la mujer. Yo creo que lo que debemos buscar es nuestro sitio y que nuestra voz sea escuchada y que finalmente acabemos considerando a personas y que no tengamos que estar la mujer siempre reivindicando su lugar en todos los sitios. Que fuéramos absolutamente iguales, que en un futuro eso de celebrar el Día Internacional de la Mujer que ni siquiera hubiese necesidad. No hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de género. O sea, si no contamos con las mujeres de Valle Guadalcedo, no hay desarrollo posible. Somos la mitad de la población, somos la mitad de las personas que tenemos que contribuir a ese desarrollo.